buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a este encuentro donde se hace tangible la Registraduría Nacional del Futuro. Hoy nos complace recibirlos en este evento de lanzamiento de la nueva cédula digital de todos los colombianos. Agradecemos a los asistentes que mantengan su celular en modo silencio. Igualmente, recordamos cumplir con los protocolos de bioseguridad. Tapabocas, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. A continuación, haremos unos honores a los símbolos patrios. Por favor, nos ponemos de pie para entonar el himno de la República de Colombia. Evento con ustedes, la visión de la registraduría del siglo XXI. Donde transcurre nuestra vida. Y desde una de ellas le doy la palabra al Registrador Nacional para que nos cuente sobre la visión y proyección de la nueva cédula de los colombianos. Muy buenas noches. Esta historia, señor presidente y todo el público que nos acompaña el día de hoy por las redes, comienza con una pregunta. ¿Qué es lo que realmente nos hace diferentes los unos a los otros entre los seres humanos? Y es un término técnico que vamos a explicar de la manera más sencilla.
la biometría. ¿Pero qué es la biometría? Es ese sistema capaz de diferenciarnos el unos a los otros. En el siglo XXI, en nuestro siglo, hemos implementado tres clases de biometría. La biometría dactilar, que es la que está en nuestras huellas de las manos. Una biometría ocular, que es la que está en nuestros iris. Y una biometría facial. ¿Qué es la biometría facial? Empecemos. La biometría facial es la capacidad que tenemos nosotros a través del sistema que tiene hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil de identificarnos a través de nuestros rasgos morfológicos, a través de nuestros ojos, nariz, dimensiones de rostro, boca, nuestro rostro. ¿Y por qué es importante la biometría facial en este momento para el lanzamiento de la cédula electrónica y digital de los colombianos? Porque no es solo tener un documento de policarbonato plastificado en nuestras billeteras, en nuestros bolsos o en nuestros bolsillos. La verdadera identidad digital que hoy nace para el país está ligada a la biometría facial. El futuro es esto. El futuro, se van a acabar los bancos, se van a acabar las agencias de viajes, se van a acabar los filtros de migración y la identificación se va a hacer a través de los biométricos faciales. Países como Inglaterra, como Corea del Sur, han querido implementar estos documentos de identidad digital, pero no han podido por una sencilla razón. Sus bases de datos no tienen el biométrico facial. Colombia, por fortuna, durante los últimos años, hemos recopilado a través de las tarjetas decodactilares y morfológicas todos los rasgos de los rostros de los colombianos. ¿Pero qué viene siendo la biometría facial para la identidad digital? La puerta o el acceso a esa identidad. Hoy en día vamos a portar una cédula electrónica, pero al final será nuestro rostro la identidad digital. La cédula que tanto estábamos esperando, la hemos conseguido mientras trabajamos en la pandemia. Nos pudimos reinventar. El tiempo pasó y la registraduría no paró. Este proyecto que se hace realidad por un reconocimiento especial al presidente Iván Duque, que apoyó con el Departamento Nacional de Planación y dio los recursos para montar la plataforma digital, hizo que hoy iniciáramos el concepto de identidad digital de los colombianos, que no es otra cosa que la protección de los datos a través del rostro. La vamos a usar en nuestros celulares, en nuestros smartphones. Pero para hablar de eso, del futuro, hay que hablar de la historia. ¿Cómo arrancó la identificación en Colombia? Arrancamos con una hoja de papel, lo veíamos a la entrada. Esto que ustedes ven acá era una cédula electoral de carácter político electoral. Nuestros colombianos se identificaban en Colombia a través del gobierno. ¿Y por qué lo hacían? Porque era la Junta Electoral la que expedía la identificación. Arrancamos con un papel y fuimos avanzando en el tiempo cuando llegamos al año 48. ¿Qué sucede en el año 48 cuando llega la famosísima cédula laminada? Y esta cédula comienza la historia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por la violencia política en el año 48, la Registraduría quedó a cargo de dos áreas misionales, la identificación y el área electoral. Fue a través de este documento que una comisión canadiense nos identificó a los colombianos y perduró en el tiempo. Duró bastante tiempo. Muchos de ustedes pudieron tal vez verla en sus padres o abuelos. Este fue el comienzo de la identidad por parte de la Registraduría y fuimos avanzando a través del tiempo y llegamos a una cédula de gris de unos hologramas. Creo que muchos de ustedes la tuvieron. Se perfeccionó, fuimos avanzando. ¿Cuál era la idea? Mejorar los rasgos morfológicos a través de la foto, poner medidas de seguridad. Pero todos los días la Registraduría se iba inventando. ¿Qué buscábamos nosotros? Buscar la perfección en materia de identidad, pero sobre todo seguridad de datos. Y es así como en el año 2000, en cabeza del hoy señor presidente de la República, su señor padre, en el año 2000 implementa la cédula actual que mantenemos todos los colombianos. Una cédula con hologramas, una cédula a color, que cubre muchos aspectos de seguridad. Pero así como el delito avanza, igualmente tiene que avanzar la seguridad. Hemos tenido temas de falsificación, suplantación de la identidad. Y es así que para mí es motivo de orgullo
presentar a ustedes lo que pasó hoy de lo que era un holograma plastificado a lo que hoy es en día la cédula electrónica y digital. Quiero decirles que se sientan orgullosos, no solo de la registraduría, sino lo que van a aportar a partir de la próxima semana. Es la cédula con más altos estándares a nivel mundial de seguridad, igual que el billete de 500 euros, foto a color. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a toda la gente a través de las redes sociales con los primeros modelos que lanzamos. Fuimos escuchando a la gente. Encontramos que la gente quería una foto a color. Implementamos obviamente nuestra bandera, los datos biográficos. Pero encontramos una particularidad. El símbolo que une a los colombianos es el realismo mágico. Por eso la alegoría a las mariposas amarillas. ¿Por qué es importante esta cédula? No solo que es infalsificable o que tiene las mejores normas de seguridad a nivel mundial. Países como Estonia la tienen actualmente, pero esta es más moderna. Es una de las más modernas del mundo, pero más seguras. ¿Qué es lo importante? No es solo una cédula para aportar. Vamos a interactuar con muchas cosas. Vamos a hacer demasiado cosas con ellas. Primero, vamos a mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¿Y por qué se mejora la calidad de la vida de los colombianos y sobre todo los seres humanos? Por una sencilla razón, por el tiempo de las personas. Esta cédula va a ahorrar el tiempo a las personas para ir a los bancos, para ir a hacer los trámites de las entidades públicas. Igualmente, cuando tengan que hacer cualquier trámite de alguna historia clínica, todo eso va a funcionar en haciendo interoperabilidad con los servicios digitales del gobierno. Ningún colombiano tiene que tener la cédula digital, quiero aclarar eso. Nuestra cédula se va a mantener vigente, la de hologramas, pero si quiere acceder a la cédula electrónica y digital, la va a tener a partir del día de mañana las primeras 50.000. ¿Cuál es la idea, señor presidente y los demás invitados por las redes y los que se presentan hoy? Este documento tendrá acceso a muchas cosas. Todo depende de la interoperabilidad que podamos tener. Lo más importante es que si se llega a perder, ya la cédula no tendrá que ir usted a una registraduría a sacar el duplicado. Con la aplicación que usted descargue en el celular, podrá directamente volverla a cargar. Es decir, llegamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No tendrá que sacar esas fotocopias al 150%, ni mucho menos decir, se me perdió el celular. Porque una cosa maravillosa que tiene la aplicación que hemos organizado es que la aplicación no tiene que estar conectada a internet y los rasgos morfológicos de la biometría facial quedarán implícitos en la aplicación cada vez que quiera autenticarse. Pero vamos a ver qué servicios digitales ciudadanos podemos interoperar con el Ministerio de las TIC. Vamos a tener demasiados. Podemos implementar, gracias al convenio que estamos firmando o que se firmó ya con el Ministerio de la TIC, podemos entrar a ver modelos como la carpeta digital ciudadana, que la ministra la podrá explicar. Pero lo más importante es que a través del celular en tiempo real podremos tener en cualquier parte del mundo esta cédula digital. Los colombianos en el exterior podrán tramitarla a través del link del pago, del PCE en tiempo real. Podremos tener muchas cosas buenas traerá, pero lo importante es que dimos inicio a la nueva identidad digital. Es importante para mí mencionar, como uno de los autores del Código Electoral, señor presidente, que la identidad digital queda protegida legalmente en el código. Esto tiene que quedar en la ley. Estos son los grandes avances junto al Consejo de Estado, el Consejo Electoral y el gobierno hemos incorporado en el Código Electoral. Nosotros traemos cosas concertadas. ¿Qué es lo importante ahora? Que la nueva era de la identidad digital pueda usarse por cualquier colombiano. Esta tecnología va a estar abierta a todos los colombianos. Quiero decirles que lo que buscamos con la Registraduría Nacional del Estado Civil es proteger los datos y en esta nueva cédula los datos estarán protegidos. El ciudadano escogerá lo que quiera tener en la cédula, en la carpeta digital ciudadana. Hemos cumplido con los más altos estándares de calidad ICAO para demostrar que la cédula de ciudadanía es una cédula que no solo es segura, sino protegerá todos los datos de los colombianos. Quiero avanzar, por favor, explicando lo que va a ser la base de datos de los colombianos. Todo el mundo habla de que la cédula electrónica y digital va a tener exposición a los datos de los ciudadanos. En ningún modo. Damos garantía. A tal punto, señor presidente, que el sistema de identificación de los colombianos quiere hacer parte de las fuerzas militares y de policía. Hemos avanzado
y ya con un convenio que queremos hacer con el ministro de Defensa, que la cédula de nuestros policías y demás miembros de las fuerzas militares, crearles una identificación digital que pueda operar en tiempo real. Para ellos también hay el espacio en la registraduría para hacer este tipo de identificación. La base de datos está protegida. Por eso, para mí es un honor presentar ante ustedes lo que será el nuevo comienzo de la identidad digital de los colombianos. Podremos incluir servicios, era ser la libreta militar, incorporarla en esa carpeta que la ministra hablaba. También podemos incorporar muchos documentos, los que quiera el ciudadano. Al final el ciudadano va a escoger pruebas de COVID, certificación de donación de órganos, la hoja de vida digitalizada. Pero ¿qué es lo importante? Que el ciudadano escoge sus datos. Acá nadie le va a imponer los datos al ciudadano. Lo importante es que garantizamos la seguridad de todas las bases de datos biométricos, dactilares y sobre todo los datos sensibles de los colombianos. A esta altura, hoy que nos acompaña el presidente de la Corte Suprema, entran al mundo del expediente digital. Ustedes tendrán que autenticar a los apoderados, a las partes. Ustedes veían casualmente que en una audiencia le decían: muestre su cara, por favor, identifíquese y ponga la cédula. Ya eso no se va a necesitar. Con la cédula digital podrán autenticarse las personas en las audiencias públicas. Y cuando un funcionario de la fuerza pública pare a uno en ciudadano y le pide que se identifique, realmente se va a autenticar. A través del celular no tendrá que portarla físicamente. Ya el ciudadano no tendrá que tener ese documento en el bolso, en la billetera. A través de la aplicación y su rostro, a través de la biometría facial, lograremos autenticar en tiempo real las fuerzas militares, de policía y toda persona que requiera, los bancos. A través del celular, la persona podrá identificarse digitalmente. Y otra cosa que puedo anunciar el día de hoy, la cédula física y la cédula digital, sabemos que en Sudamérica no nos piden el pasaporte para viajar. La CAN, con la cédula podemos viajar, tiene el sistema de pasaporte para poder pasar sin ningún problema en las fronteras. Nos hemos puesto, señor presidente, y a todas las personas que me escuchan por las redes, en los más altos estándares de calidad, pero sobre todo de idoneidad, protección de datos y sobre todo de calidad de vida para los colombianos. A partir de este momento, arranco la interoperabilidad con este hilo conductor. Un hilo conductor que nos va a llevar directamente a través de lo que es la registraduría del siglo XXI, a través de este hilo conductor al Ministerio de las TIC. Señor presidente, gracias como registrador nacional, es un legado, se cumple el plan de desarrollo y bienvenidos a la nueva identidad digital para los colombianos. Muchas gracias. Los nudos y las orcas. De nuestros hogares nos define como seres únicos, inigualables e irrepetibles. Y como seres únicos que somos, será nuestra identificación un paso al futuro, un paso tecnológico. Para profundizar en las tecnologías que se implementarán y sobre la carpeta ciudadana y los servicios digitales, invitemos al escenario a la ministra de MINTIC, doctora Karen Abudinen.
Bueno, muy buenas noches para todos, señor presidente. Estamos en la era digital, como ya lo dijo nuestro registrador, pero también en la era donde usted nos ha dado directrices claras, donde queremos transformar el Estado digitalmente, y parte de la transformación es hoy este lanzamiento de la cédula digital, que no solo nos lleva a la modernidad, sino, presidente, y todos los que nos están acompañando, quienes nos están viendo, nos llevan también a que podamos tener una mejor calidad de vida. Cuando el presidente, cuando este gobierno habla de equidad, habla de legalidad y habla de emprendimiento, esto es parte de esos avances, y por eso le hemos puesto todo el empeño. Hemos trabajado de la mano con el consejero para la transformación digital, el doctor Víctor Muñoz. Hemos trabajado de la mano con el registrador para poder realmente generar que esto no solamente quede, digamos, en un documento digital, sino que lo podamos llevar a la práctica. Vamos con esto a impulsar los servicios ciudadanos. Y cuando uno habla de impulsar los servicios ciudadanos, uno se pregunta, ¿qué es impulsar los servicios ciudadanos? Y con esto vamos a permitir que los ciudadanos puedan tener, como ya lo dijo el registrador, su historia clínica en esta carpeta ciudadana. Pero todos sus documentos, toda su información protegida, porque vamos a tener una autenticidad de esto con el registro facial. Eso va a ser de gran importancia para el país, porque estamos evolucionando mucho más a lo que nosotros nos imaginamos evolucionar en corto tiempo. Y como todo esto tiene que estar unido a la conectividad, por eso estamos sumando el aceleramiento, acelerar esa conectividad para llegar a un país que esté conectado, pero que esa conectividad nos ayude a conectarnos con los sueños, a poder hacer un trámite de manera sencilla desde nuestros hogares, como por ejemplo abrir una cuenta bancaria o inclusive tener un contrato y poderlo hacer simplemente autorizando esa identificación digital para poder sacar ese contrato sin necesidad de ir a todas las entidades del Estado a buscar esos papeleos. Son más de 125 entidades que hoy se han unido a esta estrategia liderada por el presidente de la República, y que, presidente, le queremos dar una muy buena noticia a este país, a todos los presidentes también de las Cortes, que nosotros en el primer trimestre del 2021 vamos ya a estar utilizando esta carpeta ciudadana, que entre todos estamos trabajando para que en nuestra página web .gob.co todos esos trámites que estaban regados en las diferentes páginas web estén en una única página, en el portal del gobierno. Y para eso, a mí me gustaría presentarles, para ser prácticos, porque uno tiene que ser práctico, mostrarles un video de cómo va a funcionar esa carpeta ciudadana y cómo, en conjunto con la registraduría, vamos a proteger toda esa información para que el ciudadano se sienta seguro, tranquilo, pero sobre todo también para ahorrarle tiempo y para que los trámites sean de manera fácil y sencilla. ¿Qué es la carpeta ciudadana digital? Es el recurso que los ciudadanos tendrán para acceder a la información ofrecida por las entidades del Estado en un solo lugar. Regístrate, ingresa y sigue los siguientes pasos. 1. Selecciona el nivel de garantía 2, que tiene doble factor de autenticación. 2. Selecciona el prestador del servicio. 3. Crea tu cuenta. Registra el tipo de identificación, número de documento, fecha de expedición del documento, nombre, correo electrónico, número y dirección de residencia, y haz clic en siguiente. 4. Responde las preguntas reto como una medida para elevar el nivel de validación de los datos. 5. Crea una contraseña. Acepta el tratamiento de datos y términos y condiciones. Confirma la dirección de correo electrónico y activa la cuenta. 6. Autentica e ingresa a la carpeta ciudadana, donde podrás seleccionar las categorías de interés para la gestión del trámite ante entidades como las asociadas a salud, agricultura, educación, entre otras.
En Historial de Trámites podrás visualizar en línea los trámites de los resultados adelantados y el historial de las solicitudes realizadas ante las entidades. De esa manera podrás contar con información organizada y en línea. En Carpeta Ciudadana existirán dos roles claves. Administrador articulador, según lo definido en el Decreto 620 de 2020, que permitirá la gestión y creación de nuevos prestadores de servicios ante los ciudadanos. Y administrador prestador de servicios ciudadanos digitales, que podrá corresponder a una entidad pública o privada. Se podrá editar, crear, activar y desactivar las categorías del servicio que le prestarán al ciudadano. Trabajamos 24/7 para que tengas un estado más digital y eficiente. Y con esto queremos decirle que más de 3 millones y medio de colombianos esperamos que estén usando esta carpeta ciudadana. Muchísimas gracias y seguiremos generando la transformación digital que merece nuestro país, conectándola, pero conectándola con sentido. Muchas gracias, presidente, y aquí estamos con usted, este gobierno joven, pero sobre todo con esta transformación digital que requiere tener un liderazgo de este país como Colombia en el resto del mundo. Muchas gracias. Bueno, viene la hora de la presentación de la cédula digital en funcionamiento. Invito a mi director nacional de identificación, el ingeniero Didier Chilito, para que hagamos la presentación de cómo va a funcionar la cédula a través de los móviles o celulares, smartphone. Entonces. Buenas noches para todos. Acá. Gracias, señor registrador. Muy buenas noches. Nuestra cédula digital es el equivalente funcional de la cédula física y permitirá que los colombianos se identifiquen de manera segura y confiable en medios electrónicos. Estará habilitada para dispositivos smartphone. Para ello, los colombianos deberán descargar la aplicación Cédula Digital Colombia. Quiero invitarlos a verificar en las pantallas el video en el que instruiremos el cómo es el proceso de habilitación de la cédula digital colombiana. Nuestra cédula se habilitará a partir de una aplicación. Se seguirán unos pasos subsecuentes que darán indicaciones al colombiano de cómo es la activación, en la que tendrá las indicaciones de las posibilidades de esta cédula. Estableceremos los términos y condiciones, se indicarán las políticas de privacidad y, por supuesto, las de protección de datos personales que trabaja la registraduría. En este momento me indica que puedo hacer la habilitación de la cédula de ciudadanía digital. Para ese entonces, el colombiano habrá recibido un correo electrónico por parte de la registraduría que le permitirá la activación de la cédula. Este correo tendrá las indicaciones de habilitación. Tendrá un código QR que podrá ser verificado con el dispositivo smartphone, pero también un link al que podremos acceder desde nuestro smartphone para la habilitación del documento de identidad. En este momento indica la aplicación que vamos a empezar el proceso de autenticación de identidad a través del proceso de reconocimiento facial contra las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para ello, me va a exigir un reto en el cual el dispositivo y la aplicación validan de que soy una persona viva y que no estoy suplantando al titular de la identidad. Entonces, me indica que debo cumplir un reto siguiendo con los movimientos de mi cabeza hacia esos puntos indicados en la pantalla, y en este momento, luego de haber hecho esa validación facial contra las bases de datos de la registraduría, se habilita mi cédula de ciudadanía digital. Puedo ingresar un PIN de seguridad para poder desbloquear mi aplicación en momentos en los que no tengo la posibilidad de hacer el reconocimiento facial, y me da acceso a todos los datos biográficos y biométricos de la cédula de ciudadanía. También es viable desde la cédula poder visualizarla conforme está el documento físico que será expedido a los colombianos. Este es el proceso de activación de la cédula, señor registrador. Muchas gracias. Lo que va a llegar ahí al celular de todos ustedes es la identidad digital. Señor presidente, le tengo la cédula, la primera cédula electrónica digital del país, para que por favor pase
y la reciba. Muchísimas gracias, registrador. Presidente. Con muchísimo orgullo recibo la primera cédula digital del país y que este sea una solución para las nuevas generaciones, para que tengamos un Estado más transparente, más digital, más cercano al ciudadano y empecemos a construir el camino de la identificación del siglo XXI. Felicitaciones, querido. A usted, presidente, muchas gracias. En su atril. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi saludo muy especial al señor registrador Alex Vega. Gracias, registrador, por este importante acontecimiento. Mi saludo a la ministra de las TICs, Karen Abudinen. Mi saludo también al doctor Jorge Quiroz, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mi saludo al señor director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez. Mi saludo al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que nos acompaña virtualmente. Saludo también al expresidente de la Federación, al presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera. Saludo al senador Ernesto Macías, a la representante Jennifer Arias. Saludo también a los magistrados del Consejo Electoral, al doctor Lacutir, al doctor Contreras, al doctor Almanza, al doctor Casas. Saludo también al doctor Carlos Alberto Monsalve, director nacional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Mi saludo también a todos los invitados a este encuentro. Registrador, déjeme decirle lo siguiente. Me complace muchísimo estar hoy acá porque hace 20 años, siendo mi padre registrador nacional del Estado Civil, le tocó dar un paso en modernización de la cédula de ciudadanía. Como usted la notaba ahora en su presentación, era una cédula a color, tenía algunos códigos de seguridad a través de barras, y yo recuerdo que mi padre decía, no estamos muy lejos de tener una identificación que sea totalmente digital y que tenga el sello de biometría. 20 años le tomó al país dar este salto, y lo da hoy usted, no solamente como el registrador más joven que ha tenido nuestro país, sino con un equipo también de ingenieros, de técnicos, de expertos, que armonizan la función de proteger el Archivo Nacional de Identificación con las mejores técnicas que tiene hoy el mundo. Y esta cédula digital va a ser no solamente un camino para resolverle muchas cosas a los ciudadanos, sino también para proteger a los ciudadanos en nuestras calles y en el cumplimiento de muchas de las tareas cotidianas. El hecho de tener la tarjeta digitalizada, la cédula digitalizada, y que el ciudadano la pueda llevar al aeropuerto, a la institución financiera, a la billetera digital y a otra multiplicidad de servicios, significa que Colombia está al nivel de Estonia en el paso que se está dando. Y no en vano, debo yo también hacer un gran reconocimiento hoy al doctor Víctor Muñoz, el consejero presidencial para la transformación digital y asuntos económicos, y hacérselo también a la ministra Karen Abudinen, porque han trabajado en estos 27 meses de gobierno y hoy Colombia figura como el país número 3 en el ranking de la OCDE en gobierno digital. Con este nuevo paso, Colombia sigue a la vanguardia y vamos por ese primer lugar, porque se habilitan los servicios ciudadanos y empezamos una plataforma que será la carpeta ciudadana única de bases de datos interactivas entre todas las dependencias. Y esta cédula es un camino para materializarlo. Felicitaciones, registrador, felicitaciones a su equipo. Quiero también decir lo siguiente. Esta nueva cédula también permite derrotar la corrupción en los documentos de identificación. Es cierto, la registraduría año tras año se ha fortalecido,
ha tomado decisiones cada vez más acertadas, pero muchos saben que durante años no era mentira que trataran muchos de acechar el Archivo Nacional de Identificación. Y de hecho nos encontramos en muchas ocasiones con carteles que estaban vendiendo identificaciones a través del ANI. Hoy con esta biometría queda totalmente abolido por completo ese riesgo. Y esto es el fortalecimiento también de la institución democrática, porque este será el documento de identificación con el cual los ciudadanos ejercerán el derecho al sufragio. Y quiero aprovechar esta ocasión también para hacer una reflexión de país. Colombia tiene un código electoral que data del año de 1986. Ni siquiera fue armonizado con la Constitución de 1991. Y en adición a eso, sigue teniendo figuras anacrónicas propias del bipartidismo del Frente Nacional y sigue teniendo figuras que poco respaldan un ordenamiento constitucional cada vez más incluyente y más garantista. Sobre esa base, han sido muchos los registradores nacionales del Estado Civil que han intentado dar ese paso. Yo inclusive recuerdo que mi padre, doctor Alex, estuvo en un debate en el Congreso de la República en el año 2000 y él planteaba la urgente necesidad de reformar el código. Lo intentaron varios de sus sucesores. Inclusive recuerdo hace tan solo 2 o 3 años escuchar también a su antecesor, el doctor Juan Carlos Galindo, abogar por dar esa reforma. Recuerdo escuchar a expertos como Daniel Sobato, del Instituto IDEA. Recuerdo también los pronunciamientos del IILA o del IIDH. Y recuerdo también cómo las propias misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, valorando el sistema electoral que tenemos, hacían llamados para modernizar esta institución normativa en lo electoral. Pues bien, hace unos meses, en el mes de agosto, en la Casa de Nariño, recibí un llamado de parte suya, registrador, y después de haber acompañado las discusiones por parte del gobierno y el Ministerio del Interior, y aquí me acompaña el viceministro del Interior, Daniel Palacios, también a quien saludo, se adelantó en la Casa de Nariño la erradicación de ese proyecto. Ese proyecto fue erradicado y no fue algo que salió del cubilete de nadie, ni fue hecho a ninguna ventolera. Fueron muchas las voces que participaron y de hecho los borradores, como se presentó ese día, fueron entregados a los representantes legales de los partidos políticos para que hicieran los comentarios. Y recuerdo que en la Casa de Nariño, cuando se radicó el proyecto de ley, se encontraba el Consejo Nacional Electoral en cabeza de su presidente, el doctor Hernán Penagos. Y Hernán hizo además una presentación muy clara, muy diáfana de por qué el Consejo Nacional Electoral apoyaba la reforma. Recuerdo también que el doctor Álvaro Namén Vargas, presidente del Consejo de Estado, hacía una presentación muy clara de que este era un proceso concertado y además necesario. Y recuerdo inclusive cómo presentes en la ocasión estaba también la misión de observación electoral, la Organización de Estados Americanos, y todos valoraban que se iniciaba un proceso de reforma. Ese fue el espíritu con el cual el código fue erradicado ante el Congreso de la República. Y para eso están los congresos, para que en el debate de las ideas, para que en el debate de las propuestas y mucho más relacionados con la reforma electoral, ese proyecto se enriqueciera con las distintas propuestas que surgieran de los integrantes del Parlamento. Y ese es el estado que tenemos hoy. ¿Qué hay en este momento? ¿Complejidades? Sí, proyectos de esa naturaleza son complejos. De hecho, en este gobierno, y ya irá para sanción presidencial, logramos tramitar un nuevo código de procedimiento administrativo, tan complejo o más complejo aún que un código electoral. Y se logró, escuchando a todos los sectores, en el debate sano de las ideas democráticas en el Parlamento. Hoy debemos decir que la propuesta que fue entregada al Congreso no es la misma, ha sido enriquecida,
se han recibido múltiples aportes, se han retirado aspectos, se han incluido otros, y el debate todavía no ha concluido. Faltan todavía debates importantes y donde habrá quienes estén de acuerdo o no con algunos temas, quienes tendrán reparos seguramente algunas funciones o algunos aspectos de la territorialidad, quienes tendrán reparos algunos de los modelos posibles de articulación entre la tecnología y la presencialidad. Es normal, es un debate recurrente en América Latina. Pero lo que sí creo es que Colombia no puede tirar la toalla frente a la necesidad imperiosa de tener un código electoral moderno, articulado con esta transición tecnológica, que sea garantista, que tenga los elementos que lo concilien con estos pasos como la nueva cedulación en materia de tecnología y que le permitan también a los colombianos tener una estructura legal para el sistema electoral que tenga además concordancia, no solamente con los postulados de nuestra Constitución Nacional, sino que también pueda aprender de las mejores prácticas internacionales. Por eso yo invito a que nos salgamos de los debates de ocasión y de coyuntura. En este momento el debate transcurre en el Congreso de la República. Y bienvenido el debate, bienvenido los aportes, bienvenido los señalamientos, bienvenidas las argumentaciones. Y el Congreso ha demostrado que en muchas y en múltiples circunstancias puede, a partir de esos debates, generar consensos. Pero mi invitación, señor registrador, a usted como líder de este proyecto, al Consejo Nacional Electoral, a los congresistas que están acá, no le digamos que no a la urgente necesidad de tener un nuevo código electoral en nuestro país. Y yo quiero cerrar haciéndole también un reconocimiento al equipo de tecnología de la Registraduría Nacional del Estado Civil, registrador, a todo este equipo de funcionarios, a quienes de verdad siempre les he tenido profunda admiración. Yo recuerdo además, y eso ya hace muchos años, mi padre, cuánto admiraba el trabajo de quienes están en el Archivo Nacional de Identificación, quienes están mejorando los servicios de registro civil. Hoy debo reconocerlo, señor registrador, hay un equipo joven. Usted tiene un equipo de millennials formados, conocedores, que han tratado de involucrar lo mejor de la tecnología. Los sellos de seguridad que acabamos de ver hoy no son tema menor. Tienen que ver con la mejor tecnología hoy de sellos de seguridad. El aspecto biométrico va a permitir ahorrar muchos trámites y le va a permitir a los ciudadanos facilitar temas que van desde la presencia en un registro notarial hasta inclusive cuando se adelantan trámites en el sistema financiero. Y eso se logra porque hay un equipo comprometido. Veíamos ahora cómo quien está al frente de este proceso argumentaba cómo al llevar esta tecnología a los teléfonos móviles no genera riesgos, pero genera practicidad. Así que hoy puedo decir como presidente de la República que me complace y quiero hacerle también ese reconocimiento al director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, haber apoyado desde el Gobierno Nacional, no solamente presupuestalmente, sino también en materia de políticas públicas, para que hoy estemos dándole a los colombianos esta nueva cédula de ciudadanía. Mi felicitación de nuevo, señor registrador, a usted y a su equipo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo. Ha sido un placer acompañarlos y nos vemos en una próxima.